o sea, una reflexión acerca del borde con William Predator a esta altura. Porque ha pasado una cosa que es absolutamente increíble, que solo refleja aún más todo lo que es el mundo millennial y la mierda, las gilipolleces, los basuras que son los videojuegos, esto es increíble. El caso de ese juego, dentro de lo que cabe, no está mal. Y salió en 2000, me parece que salió a finales de 2015, no, principios no, en 2017. No, salió al final de 2017, salió más. Al principio de 2017, y me acuerdo que yo me lo compré en diciembre de 2017, solo por lo de Predator, que luego aparte está bien. Pero de no ser por lo de Predator, no me lo hubiese comprado. Lo de Predator es que una cosa que está guapísima. Puede que sea breve, puede que sea sencillo, puede que sea parezca una tontería, pero es que como no hay ningún juego de Predator, pues eso poco que salió de Predator, que además estaba muy bien hecho, pues era la hostia. Así que yo me compré el juego nada más que por eso. Luego lo tuve un tiempo. Estuve jugando y tal, y lo acabé vendiendo porque tampoco era un gran juego. Tiempo después, tarde, pero lo metieron. Metieron una actualización en la cual podías personalizarte a los miembros de tu escuadra. Los miembros de tu escuadra no es que llevasen una skin aberrante, pero iban como una mierda y no podías personalizarlo. Y luego entonces eso cambia también radicalmente el juego, porque ya puedes ir con tu escuadra y equiparlo así con equipación más militar, como tú quieras, los tíos de verde, que es precisamente lo que le falta a este juego, que los operadores de mierda son, tienen unas pintas que son casi toda una mierda, ¿no? Pero ya había vendido el juego y no quería volver a comprármelo. Aparte que ya había cazado el Predator en su momento, yo que sé, no tenía ganas de... Pero han pasado los años y como ahora prácticamente todos los shooters en consola, todos son una mierda, ¿eh? Todos los shooters de esta generación son basura. No hay ningún juego así militar. Y después del desastre del Cold War, del desastre de tal que cual, del retraso de Insurgent y Sandstorm, pues digo, joder, como yo volví a comprar el Gorre con Wayland, que está baratillo. Me cago en la puta, cuando me mete veo que han quitado lo de Predator. Digo, pero ¿cómo que han quitado los datos? Si dijeron que lo iban a dejar. De hecho, me sorprendió que lo dejaran porque era un evento, pero tuvo tanto éxito que lo dejaron. De hecho, mucha gente se compró el juego solo por eso. Y lo siguen teniendo solo por eso. Yo me he vuelto a recomprar el juego solo por eso y por la última actualización. Y de repente me encuentro con que hace nada, hace apenas una semana, por la cara, sin motivo ninguno, han quitado lo de Predator. Pero por la cara, por la cara. Y encima te han puesto, lo dijeron por un tuit, que lo he visto, lo acabo de ver el tuit. También es culpa mía por no haber investigado bien. Pero claro, es que son llegan hasta tal punto de ser retorcidos que nunca te lo imaginas, ¿no? Porque ya había pasado mucho tiempo, lo de Predator seguía en el juego, no había ningún motivo para pensar que lo fuesen a quitar. Pues apenas una semana, por la cara, lo quitaron, pusieron un tuit diciendo que lo quitaban, pero lo peor es que la gente dándole like. O sea, pero bueno, es que clase de buena noticia esa como para que le des. Tiene por lo menos casi 400 likes el tuit. O sea, la gente encima todo contenta porque quiten del juego un contenido que pusieron hace años, que es de lo mejor que tiene el juego, por la cara. Incluso algunos diciendo, bueno, sí, está bien que lo quiten, era, no pega en un juego de tiro, no sé qué, no sé cuánto, una follada. O sea, es que es increíble. Es que es increíble, tío. Hasta dónde llega el grado de los millennials y de toda esta basura, ¿eh? Que lo han quitado por la cara, sin dar ninguna explicación, porque podían decir, bueno, es que teníamos una licencia con 20th Century Fox y se acabó la licencia y teníamos que quitarlo. Entonces la culpa a lo mejor sería quizá de 20th Century Fox, pero no, el caso, lo han quitado, no han dado ninguna explicación. También puede que lo quitasen, aunque eso también sería un cabrón, que lo hubiesen quitado cuando salió el juego este de mierda de... para PS4, el Hunting Grounds ese, que es una mierda. Pues que lo hubiesen quitado para que el único juego exclusivo de Predator que hubiese fuese ese Predator Hunting Grounds y no hubiese, pero no, lo dejaron. Y qué casualidad, justo, porque se le ha puesto la polla hace una semana, bueno, en diciembre de 2020, pero bueno, hace semana, hace un mes, hace dos meses, tres meses, cogen y lo quitan por la cara, pero por la cara ha quitado el Alecorre con... Y claro, ahora me encuentro yo con un juego que sí, que aún así está guapo, podría quedármelo y seguir jugando. Pero es que ya, después de una cosa tan asquerosa y tan fea, es que ya no quiero tener el puto juego, ¿no? Lo voy a volver a vender por segunda vez, o si puedo devolverlo, no creo que pueda devolverlo, pero lo voy a devolver.
Vaya basura, vaya puta porquería. O sea, es que ese hijo de puta hay que ser rastrero. Lo que dije hace tiempo, que también estaba pasando con el Black Ops Cold War y con los juegos modernos. Te compras un juego y no es que el juego esté carente de contenido y lo vayan actualizando, es que te compras el juego y pasan a lo mejor 4 años y es que te puedes encontrar con que la mitad de las cosas que tenía el juego original se las han quitado por la cara, o que de un día para otro le quitan un mapa, al otro día le quitan un modo, y encima toda la gente, en vez de echarle mierda al juego, le dan, y lo aplauden también, les gusta esa cosa, o sea, a la gente encima todo les gusta. O sea, es que claro, con 3 tú ya no puedes hacer nada, es que con 3 no se puede hacer nada porque las compañías son unos hijos de puta, pero es que si los gente también son así, entonces eso, los videojuegos no van a cambiar, los videojuegos no van a cambiar. Esto no tiene límite. Esto va a seguir así, van a seguir saliendo juegos de mierda de forma indefinida, ¿eh? Esto no, porque cuando la gente va, porque es que yo entiendo que a lo mejor, después de tantos años, quiten, y en cierto modo como ha pasado, nadie se dé cuenta, porque como ya han pasado muchos años, poca gente ya está jugando en general, a lo largo del Wildland ya en general, no juega demasiada gente, menos a lo de Predator, porque la gente no se dé cuenta y por eso no le dé mucha caña, ¿no? Pero es que encima toda la poca gente que aplaudiendo la decisión de Ubisoft de quitar el increíble nivel de vampirismo y ya te digo, ya. De hecho, ¿qué cojones? No voy a devolver el juego, voy a grabar otro vídeo tirando la acequia. Voy a tirar la acequia, lo mismo que hice con el Black Ops Cold War, que vaya. Vaya, no lo voy a dar, vaya, es que es lo que voy a hacer, tío. Es lo que voy a hacer, me cago en la hostia. Voy a tirarlo a una acequia. Voy a grabar un vídeo tirándolo a la acequia, porque como tampoco me costó mucho dinero, voy a grabar un vídeo tirándolo a la acequia. ¿Tú te crees la basura? ¿Tú te crees la basura? ¿Tú te crees? Y voy a poner de fondo la musiquilla de verdad. Va a ser la hostia, tío. Va a ser la hostia, tío. Vaya, eso es lo que voy a hacer. Es que tiene huevo, ¿eh? Y es una pena porque hubiese estado guapísimo, porque ahora que se pueden personalizar los tíos de tu cuadro, los iba a poner todos de verde y con los cascos, que todavía no los tengo desbloqueados, pero bueno, se pueden desbloquear. Los cascos en 88 que los metieron al final del juego, al final los metieron. Y también que vienen como unos cascos de piloto que parecen los de Vietnam. Y yo iba a poner guapo, guapo, guapo. Ya está guapo de cojones, ya el tío me lo quería poner como si fuese Punisher. Y vamos, hubiese sido guapísimo. Ahí cazando al Predator con los tíos esos, con la equipación y ahí. Pero como son unos putos gilipollas, y como son un juego de mierda, pues nos vamos a quedar con las ganas de hacer todo eso. Nos vamos a quedar con las putas ganas y ya está, y a cruzarse de brazos. Es que no se puede hacer nada. Ya te digo, con todas estas cosas que no se puede hacer nada. Porque es que los juegos son unos cabrones, pero es que la comunidad también. La comunidad encima de todo es la que. De hecho, puede que hayan quitado eso, porque a lo mejor alguien se quejó en algún momento de lo del Predator. Imagínate que yo qué sé, en 2019 alguien se quejó por algo. Y alguien se quejó por Twitter y o le hicieron caso a ese tío, ¿sabes? No lo sé. Pero vamos, es una cosa asquerosa. Que ya está, que todos los putos juegos. Es la regla, si es triple A, el juego es una mierda. A no ser que sea Rockstar, que es la única compañía que todavía no ha defraudado, y aún así también están con el tema de los juegos como servicio, también están queriendo meterse mucho ahí. Y el Red Dead Redemption 2 ya sufrió de eso, que nos quedamos sin un Dead Nightmare y querían meter también micropago en el Red Dead Online, un micropago muy bestia. En resumen, si un juego es triple A, va a ser una mierda seguro. Fíjate en Cyberpunk. CD Projekt Red, así meterse en el mundo de los AAA, que ya se puede considerar CD Projekt Red una compañía AAA, así meterse ahí y ya han sacado una mierda. Todo lo que sea AAA ya es imposible que saquen buenos juegos que sean AAA. O sea, como no sean juegos que sean un poco así independientes, olvídate. Porque ya sea por temas de ideología de género y política, ya sea por temas de capitalismo guarro este de meter los juegos como servicio, de explotar al consumidor, ya sea por esas cosas. Bueno, por esas dos cosas, que realmente no hay más motivo por lo que los juegos de hoy en día son una mierda, esos son los principales motivos. Bueno, el tercero sería la comunidad, pero están relacionados. La comunidad es también responsable de que si no tienes una comunidad exigente,
Ese lo que consigue es tener unas compañías que pueden explotarte y encima tú le aplaudas. En fin, ya está. Bueno, y se me olvidó añadir, ya que estamos hablando de los recon, dentro de lo que es la actualización esa que metieron, que puedes personalizar a tus compañeros, metieron un montón de contenido nuevo que ahora ya es inaccesible. O sea, bueno, puedes conseguirlo si consigues muchísimos puntos en el juego o comprándolo con dinero pago. O sea, cuando metieron la actualización esa de personalizarte a tu personaje, pues todo lo que he dicho antes, los cascos M88, el casco de piloto, no sé qué, había un montón de cosas que podías ponérselas simplemente o ponértelas tú, que venían ya de gratis con el juego, vaya. Metieron una actualización con muchas cosas que venían ya en el juego. Y ahora no sé en qué momento, pero eso ya no es gratis. Bueno, se puede conseguir gratis con muchas horas de juego, pero están en otra guarrada, ¿sabes? Están en otra guardería de estas que no tienen por qué hacerla. Y más un juego que no estamos hablando de un juego que acaba de salir, que es un juego que tiene ya tiempo. Pero incluso así te sacan con estas cosas de la nada. Y, en fin, una mierda, una mierda de juego. Ya está, nada, nada. Lo de Ghost Recon Predator estuvo guapo, la verdad. Yo disfruté ese DLC, que realmente es un DLC, pero no, es un evento. Están ahora con los eventos, y lo peor es que a la gente le gusta los eventos, eso de poner una cosa y quitarla, ¿sabes? Con el tiempo. Estuvo guapo, pero hubiese estado ya de cojones si hubiese podido personalizarte mejor a tu personaje y también a tus compañeros, sobre todo a tus compañeros. Porque entonces sí que es verdad que podías ponerte a los tíos como en la película de Predator. Como si estuviese en los años 80 o... Es que vamos, solo de imaginarme da una pena, ¿eh? Da una pena. Si lo llego a saber, me hubiese comprado el juego antes solo para hacerlo. Pero te digo, es que no se puede ser tan cerdo, no se puede ser tan cerdo. Imagínate los tíos con equipación, con los cascos en 88, todos de verde, pero de verde o de camuflaje de Gunland, cazando al Predator. Con armas de la Guerra Fría, hubiese sido la hostia, ¿no? Una cosa... Pero ya está, ¿qué le vamos a hacer? Y ya es que, en verdad es que no... Creo que no tengo juegos de Xbox One en los que juegue, ¿eh? Todo lo que juego en Xbox One prácticamente son juegos de Xbox 360. Porque incluso el Halo Master Chief Collection y tal... es un juego de Xbox One, pero es un recopilatorio de juegos antiguos. O sea, es que prácticamente tengo la Xbox One para jugar juegos de la Xbox 360. O sea, imagínate el panorama, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre. Es que no juega juegos modernos. Es que son toda una puta basura. Y el Ghost Recon Wildlands este... Va ahí, ya te digo, va ahí a la acequia. Va ahí a la acequia. Que se lo lleve el agua. Ya sabes dónde acabará el juego. Lo mismo acaba el juego. Lo mismo acaba el juego por motriz. Que te van a tener que sacar con una red. Acaba el juego por la playa. Eso sí no se atranca en una moto, ¿vale? Y si alguien ve el juego y lo quiere coger, pues puede hacerlo. Pasa que el juego va a estar lleno de mierda. Porque las acequias están llenas de mierda. El juego se va a llenar de mierda, que es lo que se merece el juego. Está en aguas fecales. Y también añadir que si es verdad que es por el tema de la licencia, en plan que tenía una licencia para hacer eso y la licencia expiró y por eso han tenido que quitarlo. Aparte de que no anda esa explicación, si eso es así, ya en 2017 deberían de haber avisado cuál es la duración exacta que el jugador de la cual el jugador va a disponer de ese contenido. Si es que ya te digo, este tipo de cosas son una vulneración brutal de los derechos del consumidor, pero como no existe ninguna regulación para hacer lo que quieren. Porque tú estás pagando por un producto el cual tiene un contenido, o sea, es como una estafa porque te están quitando lo que tú has comprado. Tú has comprado un juego y está encima tú, lejos de añadir cosas, se las quitan. Por eso es como una estafa. Entonces, vamos, que de hecho, seguramente por eso no dicen nada de la licencia, simplemente lo hemos quitado y está. Para que no, bueno, es que da igual, pueden hacer lo que quieran, así que está una vergüenza.
Al final he decidido que solo he tirado la carátula del juego, me he quedado con el disco. Porque quería expresar mi descontento con el juego, pero he decidido quedármelo. Ya sé que con el vampirismo no hay medias tintas, pero este juego, a diferencia del Black Ops Cold War, que es un caso muy extremo, por lo menos no tiene ideología de género y puedes jugar a tu rollo. Y lo que es el juego en sí está guapo, importante que le han quitado los pedazos, los enemigos, los mapas y tal, y que te puedes personalizar los personajes, ponerlos de verde, ponerlos como soldados. Y es que no hay ningún juego, es que no hay, ante la escasez de juegos bélicos y ante, bueno, he decidido que me lo voy a quedar para seguir jugando. Porque es de los juegos que hay, pero es como para coger el juego y tirarlo, ¿sabes? Tirarlo en una acequia. Y es como para hacer eso, es como para hacer eso, desde luego. Al final decidió seguir jugando. Muy a mi pesar, porque claro, no, obviamente estoy jugando y me vienen recuerdos del Predator y además sé que los que han hecho el juego son unos hijos de puta. O sea, no es una sensación de luego agradable. Pero todavía puedo aprovechar muchas cosas de este juego. Y no llega al extremo del Black Ops Cold War, que ya llegó un momento que tenía tanta contaminación de género y tanta mierda que el Black Ops mucho peor. Y también quitaban cosas del juego que ya estaban en el juego y tal. Y esto ha sido una asquerosa guarrada muy grande, pero es que prácticamente no hay más juegos bélicos que estén así, digamos, entre comillas, limpios. Bueno, este juego también está muy guarreado, pero por lo menos lo mejor que tiene este juego es la personalización, que puedes jugar a tu rollo. Eso es lo único bueno que tiene este juego. Pero vamos, el vampirismo no hay medias tintas, lo mismo cojo él. Y grabo un segundo vídeo tirando también el disco, ¿verdad? O sea que no, dentro de un tiempo. Si alguien se encuentra el juego y lo coge, va a tener que limpiarlo de mierda, se va a llenar de mierda, el juego va a estar lleno de mierda. Pero el cinematólogo, cuando abra la carátula, no va a ver juego. Va a ser doble troleo que se lo encuentre el juego por la acequia. Porque si lo encuentro el juego, si llega a la playa, que no creo que llegue a la playa, porque eso se queda enredado entre la rama y eso se queda ahí en el fango, eso se lo come la piedra. Pero que vamos, ahí el juego lindo un pestazo del agua fecal. Y si subo vídeo al canal del juego, después de haberlo tirado a la acequia, la cacatura, pues no, por lo que haré será que no pondré el nombre del juego, y en la descripción pondré: este vídeo es de un juego el cual tuvo un DLC de Predator, que era lo mejor que tenía el juego, y lo quitaron por ser unos cerdos y unos millennials. Y por eso no pongo el nombre del juego. Eso lo pondré en la descripción de si hago algún tipo de montaje o de cualquier cosa que suba relacionado con este juego. Corrijo, las cosas nuevas que metieron en la actualización no se pueden conseguir jugando, ni siquiera jugando, o sea, con cojones, con micropagos pagando. Es una puta mierda. Es una puta mierda, macho. Una vergüenza, tío. Que no, seguramente, que no extrañe que acabe tirando el disco. Que acabe tirando el disco a la acequia, el disco solo. Que es lo único, es que al final he quemado el juego. La carátula. Pues no tenía gracia tirarlo. La carátula, la acequia, sin el disco. O sea, he quemado la carátula simplemente para el vídeo, a modo de crítica. Me quedo con el juego porque todavía había cosas, bastante, hay cosas bastante aprovechables. El único juego de disparo medio decente que hay en consola. Pero seguramente dentro de un tiempo tiraré el disco a la acequia también. No sé, en fin. La estructura ambigua, las situaciones que provocan la época milenio, ¿sabes? Seguramente acabe tirando el disco a la acequia, porque aunque el juego tenga cosas que estén aprovechables y tal, después de un tío tan grande, ya está jugando un juego que sabes que lo han hecho más gilipollas. Y sabes que hay un milenio detrás, y sabes que ya no está a gusto. Ya al final acabaré tirando el juego lo más seguro a la basura. Además es que
Digo, este juego está estrechamente ligado a Predator. Es imposible jugarlo sin acordarse de Predator y acordarse de que lo han quitado. Seguramente acabaré tirando el juego a la acequia. Pero bueno, para los que no sepan, la acequia es como un riachuelo de aguas fecales que se aprovechan para regadío. Una cosa de aquí de España. La tiraron los musulmanes y en el sur de España, en Andalucía, todavía se conservan algunas acequias. Aquí se le dice directamente acequia, bueno, en fin. Empecemos hablando de videojuegos y tengamos que acabar hablando de las acequias. Es que tiene huevo la cosa, ¿eh? Ya lo he decidido, ya seguro, voy a tirar el juego a la acequia, la mañana. O paso mañana cuando pueda, me voy a llegar y lo voy a tirar. Porque está jugando y es lo que pensaba, o sea, no. Un juego que es una mierda. Es que le quita la. Quitarle el plato al Ghost Recon es quitarle. Es matar al juego, ¿eh? Porque ya te digo, el juego, bueno, está chulo, está tal, pero yo me lo compré cuando sacaron lo de Predator. Y es que el Predator es el arma del juego. Porque el juego, como tampoco está para tirar cohetes, el hecho de saber que le han quitado lo del Predator, que ya no voy a poder hacer montajes, todo el vampirismo, todo el tema este. Que hay unos millennials que son los que están detrás del juego, que tal, unos gilipollas, unos cabrones. Ya pierde la ilusión. Aunque te pones a jugar al juego, que sí, lo he desinstalado. Lo voy a tirar una acequia. Es que no hay por dónde cogerlo. Vampirismo, tolerancia cero, o sea, lo vuelvo a decir. Vampirismo, tolerancia cero, macho. No hay medias tintas con el vampirismo, porque si no siempre es lo mismo, y no hay medias tintas, no hay medias tintas. No hay medias tintas, he vuelto a caer, no hay medias tintas, tío, no hay medias tintas. La virlocha de su mujer me pegó. ¿Y usted le gritó que era una rafla? Pues sí, compa. Esa chola es una rampla. ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar! Un momento, conduzco yo. Ya me pico el boquillo.
agrupación. ¡Vamos! Enemigo número 3. Ahí está la plebe. Me dirijo a la ubicación. Objetivo marcado. Voy a ponerme en posición. Por aquí veo a un capitán. Me dirijo a la ubicación. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Ya estoy, vamos.
avisaremos a los rebeldes para que vengan a buscarlo. Tenemos la posible ubicación de la estación de radio de DJ Perico. Id a ver. Ya estoy, vámonos. Hola, ¿cómo va? Mierda, tenemos compañía. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. ¿Fue el compa de la vez?
ve actividad enemiga. Hay civiles en la zona. Apuntad bien. Veo a un sicario con subfusil. Señálamelos. Justo ahí, al lado del contenedor. Dos sicarios, justo donde el montón de neumáticos. Oye, un matón del cártel, cerca de la torreta. Vuelve antes de que te vean. Parece que están un poco irritados.
Hemos compañía. Estad alerta. El cártel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. Encontrad los submarinos y hundidlos. Yo conduzco. Ya estoy, vamos.
Iniciando ataque. ¡Francotirador! ¡Hostia puta! Cúbrete, enseguida estoy allí. ¡Granada! ¡Toma ya! ¡Vamos! De acuerdo. Sí que has tardado. De la torreta, cuidado. Le he pedido fuego de mortero a Pak Katari. Recibido, camarada. Disparamos. He pedido refuerzos a los rebeldes. Recibido, compa. Las tropas ya van para allá. Listo.
¡Joder, una baja!
Thank you.